Hello, everybody. Sí. Good evening, teacher. Good evening. Can you hear me? Good evening. Yes. Yes. Okay, yes. Great. Okay, good to see you. Okay, we're going to start now. I'm going to begin the presentation. Ese te dio a vos. Ese te dio a vos. Ese. No. ¿Cómo se llamaba? Erika, ¿no? Erika. Él es el que vive, ¿te acuerdas? No sé. Él me habla muy bien inglés. ¿Sí? Te lo explica. Te lo explica bien. ¿Sí? Pero te manda a grupo. Sí, te manda a grupo. No, hay mucho que yo ahorita. Ok. All right. We're going to begin. Vamos a comenzar todos. No sé si me pueden nada más indicar si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Okay. Yes, teacher. Okay, great. Thank you. Okay, thank you very much. Bueno, vamos a comenzar. Ahorita vamos a aprovechar un poquito que todavía podemos hablar español. Ya después vamos a hablar más que todo en inglés, ¿verdad? Así que comenzamos. Primero, quiero que sean bienvenidos a este nivel, que es el intermedio 3, ¿verdad? Del programa English Online, que impulsa INSAFOR por medio de la empresa Inglés Corporativo, ¿verdad? Y yo me presento en esta diapositiva. Este es mi nombre, Iván Doñán. Soy licenciado en idioma inglés. Mi formación académica, bueno, yo estudié una licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, y también tengo la acreditación de didáctica y planificación para la enseñanza del idioma inglés por INSAFOR. En mi experiencia laboral, soy facilitador del idioma inglés desde el año 2005, así que ya tengo mi ratito haciendo esto, ¿verdad? Para que me conozcan ahí un poco. Ahora, vamos a pasar a esto muy brevemente. Tenemos el grupo de WhatsApp, que creo que ya todos forman parte de él. En caso que alguien todavía no esté, bueno, aquí está, ¿verdad? El enlace que los lleva al grupo de WhatsApp. De cualquier manera, también ustedes han recibido un correo en el cual esta información se especifica. Así que, pues, si aún no han ingresado al grupo de WhatsApp, les invito a que puedan hacerlo en este momento. Sobre todo porque en ese grupo les voy a estar compartiendo bastante de las imágenes que vamos a estar viendo durante la clase. ¿Qué significa esto? Significa que con frecuencia vamos a trabajar en los breakout rooms, ¿verdad? Y cuando pase eso, yo no puedo compartir la pantalla simultáneamente. Es decir, sí puedo hacerlo, pero cuando yo entre a cada uno de los breakout rooms, automáticamente dejo de compartir. Entonces, para que todos podamos ver o todos estemos en sintonía de lo que estamos trabajando, yo voy a tomar unas capturas de pantalla que yo voy a mandar directamente a los grupos de WhatsApp. De manera que, si bien no puedo compartir la pantalla en ese momento porque voy a estar ingresando a los diferentes rooms, por lo menos en el grupo de WhatsApp usted va a tener la actividad, ¿verdad? Y ahí ya no nos perdemos. Así que si alguien no ha ingresado todavía, le voy a solicitar de favor que en este momento pues revise el correo, ¿verdad? Y le dé clic al enlace, ahí, al botoncito del enlace, y eso automáticamente lo va a añadir al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero si ya está ahí, entonces hay que hacer caso omiso de esto. Y como sabemos, ¿verdad? Tenemos ciertas normas de convivencia en el grupo. Tenemos acá, vamos a leer en inglés, vamos a hablarlo también en español. Always keep to the purpose of the group. Muy importante, ¿verdad? Este grupo está asignado exclusivamente para fines académicos, ¿sí? Así que todo lo que se comparta en él, que sea pues únicamente, como acabo de mencionar, con fines académicos, para hacer preguntas sobre la clase, cualquier cuestión que no esté clara, se puede ventilar por ahí, ¿verdad? ¿Para qué no lo vamos a utilizar? Bueno, pues no lo vamos a utilizar, por ejemplo, para compartir memes, por ejemplo. Eso ya no, ¿verdad? Porque tenemos que adherirnos al propósito del grupo, ¿sí? Lo siguiente, be polite and respectful to each other. Por supuesto, como una norma de convivencia, tenemos que ser amables, ser educados,
y mantener el respeto hacia los compañeros. Si nosotros queremos respeto, pues entonces tenemos que comenzar por dar ese respeto que nosotros esperamos, ¿verdad? Lo otro es, all questions will be answered during class, ¿verdad? Usted puede mencionar o puede ventilar sus preguntas por el grupo. Yo lo voy a revisar con todo gusto. Sin embargo, las preguntas no se contestan ahí. Más bien, yo tomo nota, quiero ver, decir, este alumno o esta alumna tiene una duda sobre este tema, esto no le queda claro, entonces yo lo anoto y ese mismo día, en la noche, cuando tengamos nuestra clase, con todo el gusto del mundo, vamos a hacer las aclaraciones necesarias. Por eso se especifica acá, all questions will be answered during class, ¿verdad? Así que si alguien dice, mire, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? O, mire, ¿me puede explicar este ejercicio? Por el grupo de WhatsApp no se va a dar la explicación. Pero sí, como le digo, ya quedo yo sabedor sobre las inquietudes que tengan. Y luego más tarde, pues con todo gusto, vamos a ver eso durante la clase. Es mejor así porque de esa forma aprendemos todos, ¿verdad? A lo mejor no, los compañeros no podemos todos estar pendientes del grupo de WhatsApp en ese momento, pero si lo vemos en clase, pues entonces la inquietud se contesta y además es una especie pues de refuerzo para los demás compañeros, ¿verdad? Y en el caso, ¿verdad?, que alguien no pueda estar en la clase, pues ya sabemos que siempre queda grabada y siempre está accesible para nosotros posteriormente. La misma noche yo lo estoy subiendo. Así que si usted no se pudo conectar por alguna razón, pues no se preocupe, ahí va a estar la clase, la puede visualizar posteriormente. Por supuesto, lo mejor es no perderse la clase porque pues en un video uno no puede preguntar, ¿verdad? Si surge alguna duda, no hay oportunidad de ver esa inquietud. Así que ahí estamos. Sobre tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Como ustedes saben, existe la plataforma, aquí se la voy a mostrar. La plataforma, no aparece aquí, no me ha cargado la imagen, pero aquí estamos. Es el inglés intermedio, ¿verdad? Aquí vamos a continuar con el curso y a todos nos tendría que aparecer esta pantalla. Está cargando. Bueno, ahí va, ¿verdad? Tenemos el curso y se divide en las diferentes secciones. Sabemos que hay 5 secciones en todo el curso. Durante la primera semana nos vamos a ocupar de la sección 1 y la sección 2. Ok, esperamos terminar la sección 2, pero por lo menos si no se logra terminar, la vamos a dejar comenzar, ¿verdad? Simplemente hay que dar clic a cada una de ellas, como ya sabemos. Y a partir de este punto es que se despliega todas las actividades en las que ustedes van a estar trabajando. En este caso tenemos, por ejemplo, sección 1, Lesson Objective. Tenemos, in this class, participants will be first introduced to passive voice using by. Y aparece en español también. Primero es el objetivo, luego aparece un video donde aparece Miss Jessica explicando todo de manera muy, muy buena, muy profesional, ¿verdad? Luego tenemos el Knowledge Check, que son ejercicios para que ustedes realicen. Por lo general son muy cortos, como ustedes saben, no les va a tomar mucho tiempo. Sabemos que el tiempo que tenemos es limitado, sobre todo ustedes son personas, pues supongo yo que todos trabajan, llegan ya un poquito tarde a su casa, cenan, luego van a clase. Entonces no son demasiado largos, ¿verdad? Y así consecutivamente aparece un Lesson Objective, luego otro video donde aparece Miss Jessica explicándolo todo. Y así Lesson Objective, y le van apareciendo más videos, apareciendo conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si estamos familiarizados con el programa, lo que hacemos acá es simplemente reproducir el contenido del curso, ¿verdad? Pero no es que vamos a entrar acá o que yo voy a entrar acá y vamos a leerlo textualmente como está acá. No, lo que vamos a hacer acá es vamos a expandir esto, vamos a profundizar, esa es la palabra que buscaba, vamos a profundizar en los temas, ¿verdad? No nos vamos a quedar únicamente con lo que está en la plataforma, sino que yo les voy a proporcionar mayor explicación
A mayor detalle, por supuesto, les voy a proporcionar ejercicios adicionales que vamos a realizar en la clase y al mismo tiempo la retroalimentación de vida, ¿verdad? De manera que nadie se vaya quedando y que pues al hacer los ejercicios en la plataforma no nos encontremos con que, bueno, yo esto no lo entiendo, ¿verdad? No. Para eso es la clase, precisamente para profundizar en estos contenidos. El curso es bastante autodidacta, como ya sabemos, pero el video, bueno, no el video, la clase, ¿verdad?, que tenemos, nos sirve precisamente para eso, ¿verdad?, para profundizar, para expandir en el conocimiento y que tengamos una mejor oportunidad de practicar lo que estamos aprendiendo. Volviendo a la presentación, tenemos el segundo punto. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Si usted dice, bueno, yo mañana no voy a tener mucho tiempo, así que voy a hacer esto ahorita que tengo un espacio. Usted puede hacerlo, no hay ningún problema. Si en algún momento usted se detiene en un ejercicio porque dice, ay, bueno, esto no lo entiendo, igual en la clase nosotros vamos a, ¿verdad?, explicar cualquier duda que usted tenga. Les recomiendo también que vayamos haciendo esto al día, de manera que no se nos acumule el trabajo, porque si bien los ejercicios son cortos y son pocos, pues si dejamos que se nos acumule una semana, pues sí vamos a sentir un poco largo, ¿verdad? Y eso puede resultar un poco abrumador. Así que para evitar eso, yo les recomiendo que lo vayan trabajando día por día, ¿verdad? Siguiente punto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Digamos, esta semana tenemos clase. Por favor, que nadie diga, bueno, el fin de semana voy a hacer los ejercicios. En realidad no tendría que ser así porque el viernes se envía esta información, ¿verdad? Así que procuremos tener eso listo antes del viernes, antes de la clase, si es posible, la del viernes. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, como ya habíamos explicado, ¿verdad?, por medio del grupo de WhatsApp. Y esta es, digamos, la calendarización de actividades. Permítanme, aquí está. Ok, las tareas y evaluaciones van de esta manera. La semana 1 va la sección 1 y la sección 2 de todos los ejercicios que se encuentran en la plataforma. Durante la semana 2 va el section 3, ¿verdad?, la sección 3 y el midterm. El midterm, como ya sabemos, es un examen a mitad del curso. De acuerdo, que también vamos a ver durante la clase, por si existiese alguna duda. En la semana 3 vamos a estudiar la sección 4 y en la semana 4 vamos a ver la sección 5 y el examen final, que también vamos a ver en clase en caso que exista alguna duda. Ahora, algunas normas de convivencia para la clase. Por supuesto, tenemos el botón silencio. Les voy a siempre pedir que cuando entren, pues activen el botón silencio, ¿verdad? Porque de lo contrario se escucha todo el sonido del fondo que tengan en ese momento. Puede ser que estén en su casa, puede ser que estén en una oficina, o a lo mejor el espacio que tenemos de trabajo no es el más adecuado. Entonces todo eso, ese sonido se cuela y lo terminamos escuchando todos y se vuelve un poco confusa la clase si empezamos a escuchar tanto sonido. Así que siempre les invito a que mantengan su micrófono en silencio, excepto por supuesto cuando tengan que participar, cuando tengan que hacer alguna consulta, una pregunta, que sea, entonces me levanta la mano, ya vamos a ver eso también, y activamos el micrófono. Al terminar, lo vuelven a desactivar. ¿De acuerdo? Siguiente es su nombre completo. Esto es algo importante también para fines de control, de asistencia, ¿verdad?, y estadísticos. Necesitamos que usted utilice su nombre completo durante las sesiones, ¿verdad? A veces pueden poner un nombre y un apellido, está bien, pero bueno, por lo menos la última vez que yo tuve un curso de estos, habían como 5 personas que compartían el mismo nombre. Entonces nos podemos confundir un poco. Lo mejor es, ¿verdad?, utilizar el nombre completo. En Zoom podemos poner el nombre completito para que no haya ninguna confusión. La cámara encendida, ¿verdad?
Esto es algo que estoy viendo. Hay varios que tenemos la cámara encendida. Algunos no la tienen encendida, pero bueno. Queda bastante criterio de cada quien, pero por lo menos en mi opinión y en mi experiencia, es mejor que la cámara esté prendida porque pues la comunicación, considero yo, se vuelve más efectiva cuando uno puede ver a la persona con la que está hablando. En este momento todos pueden verme a mí. Sería un poco extraño que solo escucharan mi voz, ¿verdad? Así que en la medida de lo posible les voy a pedir que pues podamos compartir siempre nuestro rostro, ¿verdad? Para fines de la clase. Siguiente punto es que necesitamos de su participación activa, ¿de acuerdo? Es bastante limitado el tiempo que tenemos en la clase. Recuérdese que solamente es una hora. Por lo tanto, lo mejor es sacar el máximo provecho posible de ella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues participando. Yo siempre doy esta analogía, ¿verdad? A mis alumnos. Usted puede leer un libro sobre cómo aprender a nadar, puede ver videos sobre aprender a nadar y todo, pero si no se tira a la piscina, no va a aprender. Mucho conocimiento puede tener acá, pero si no tiene la práctica, entonces no va a aprender. Lo mismo es el aprendizaje de un idioma. Uno puede estudiarse toda la gramática, aprenderse todo el vocabulario, ver todos los videos, etcétera, etcétera, pero si uno no habla, entonces muy, muy difícilmente, por no decir imposible, uno va a poder desarrollar esa capacidad de producción, ¿verdad? Que es, yo creo, lo que todos queremos lograr, ¿verdad? Siguiente sería levantar la mano. Sabemos que Zoom cuenta con un botoncito, ¿verdad? Que nos permite levantar la mano. Entonces, cuando eso sucede, a mí me aparece acá en la pantalla, dice tal persona está levantando la mano, me indica que quiere participar o quiere hacer alguna consulta. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar eso? Usted puede participar perfectamente, ¿verdad? Si yo hago una pregunta y usted quiere contestar, pues activa su micrófono y lo dice. El problema está que eso a veces genera un poco de desorden. Porque a veces alguien levanta la mano queriendo participar y de pronto alguien activa su micrófono y solo dice la respuesta. Entonces la persona se queda como que, ah, ya lo dijeron, ¿verdad? Ah, ya no puedo participar. Entonces lo mejor es siempre utilizar el botón de levantar la mano para mantener el orden y así pues dar una secuencia correcta de quién va a hablar primero, quién va a hablar después. En caso que más de una persona levante la mano, digamos, bueno, aquí estoy viendo algunos nombres. Está Luis Alonso, Claudia Yanet, Manuel Aristide. Digamos, Luis Alonso levanta la mano primero, luego inmediatamente después Claudia Yanet, luego inmediatamente después Manuel Aristide. Entonces yo les digo, en ese orden vamos a pasar, ¿verdad? Primero Luis, luego Claudia, luego Manuel, etcétera, etcétera. Y es una forma, pues, también de no solo de guardar el orden, sino también el respeto a los compañeros. Así que siempre les voy a pedir eso, ¿verdad? Levantemos la manita digital que aparece ahí. Como ya habíamos dicho, siempre mantener el respeto no solamente se limita al grupo de WhatsApp, sino también a la clase en la que estamos, ¿verdad? No siempre los compañeros vamos a tener la misma opinión el uno con el otro, pero de eso se trata la tolerancia, ¿verdad? Que escuchemos, digamos, bueno, ok, tal vez no comparto eso, pero lo respeto, ¿verdad? No me voy a poner a criticar. O en caso que alguien provea una respuesta que no es correcta, pues no nos vamos a burlar, ¿verdad? De los errores aprendemos, ¿verdad? Y parte del respeto que vamos a tener es, pues, escuchar siempre y no reírnos de nadie ni criticar abiertamente a nadie por ninguna respuesta que pueda dar, ¿verdad? Políticas de asistencia. Tenemos el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Recuérdese, esto es extremadamente importante. Hay que irlo haciendo, como ya lo mencionamos anteriormente. Aquí me equivoqué un poquito con la fecha. Van a disculpar. Hay que cambiarlo acá. Ok, perdón. El inicio de clases es el 11 de septiembre. Como saben, teníamos que comenzar ayer, pero dada la situación de emergencia a nivel nacional, pues comenzamos hoy. Esto también nos implica que, como sabemos, las clases son de lunes a jueves, pero durante 2 semanas vamos a tener clase día viernes también. Una que sería este viernes,
para compensar la clase de lunes, de ayer, que no pudimos tener. Y la siguiente que va a ser después de, va a ser la semana del 2 de noviembre. Parece. No, bueno, en este momento no recuerdo bien las fechas, pero ya le voy a indicar. Y cualquier cosa igual le voy a poner en el grupo de WhatsApp. Pero sí va a haber dos semanas en que vamos a estar en clase el día viernes. Una es por el día de ayer y la otra es por el día de los difuntos, ¿verdad? Que es un asueto nacional, por lo tanto no habría clase, pero no se pierde, como sabemos, sino simplemente la vamos a correr. La clase es de 8 a 9 p.m., ¿verdad? Ya a las 9 vamos cortando. De nuevo, hay que tener la cámara encendida y la duración de cada una de las sesiones es de 60 minutos. Muy probablemente nos pasemos unos 2, 3, incluso 5 minutos, pero no va a ser, ¿verdad?, por un descuido, sino más bien porque a lo mejor hay un ejercicio que hay que completar y pues para no dejarlo cortado, que no nos quedemos con las dudas y nos vayamos a acostar con la duda y cuál era la respuesta, ¿verdad? No, tal vez nos podemos extender un poquito, ¿de acuerdo? Pero vamos a procurar que no sea así. Trabajar los ejercicios en plataforma de clase y al final pues obtenemos nuestra certificación de nivel. ¿Ok? Antes que continuemos, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Pueden aprovechar ahorita que estamos hablando en español y después de esto vamos a hablar mucho más en inglés. Vamos a hablar un poquito en español, pero vamos a procurar maximizar el tiempo en que se practique el idioma inglés. ¿Alguien tiene algún comentario, consulta, duda? En este momento puede hacerla. Y si no, pues comenzamos ya el contenido de la primera sesión. ¿No hay consultas? Bueno, interpreto su silencio como un no. Entonces, comenzamos. Bienvenidos sean todos. Este es Inglés Intermedio, módulo 3. And this is me. My name is Iván Doñán. Again, nice to meet you. This is Intermediate 3, Session 1. And today is October the 11th, 2022, or 2022, as you prefer. So what are we going to do today? We have the first lesson objective. Okay, in this class, participants will be first introduced to passive using by. And in Spanish, en esta clase, los participantes serán expuestos por primera vez a la voz pasiva usando by. Es el primer objetivo. That's the first objective we have. Okay. So what do you have? In the video, okay, that you will find in the platform, you have this explanation. So you have the passive with by in simple past. The passive changes the focus of a sentence. For the simple past, we use the past of the verb be plus a past participle. And you have some examples. The active sentence goes like this. The president opened the building in 1931. The passive sentence is, it was opened by the president in 1931. Example number two. An American architect designed the building. The passive sentence is, it was designed by an American architect. Okay, so what is next? In the video, as explained by Miss Jessica, you will find this, the active voice sentence. You have a subject plus the verb plus the object. My sister wrote this book. This is an example of an active sentence. This is the active voice. But what about the passive voice? The passive voice goes like this. You say, this book was written by my sister. The structure is, you need the object plus was or were, that's the verb be. And then you need the main verb in past participle. Then you use by, and finally, the subject. But hey, we have to mention more than this, okay? No nos quedamos únicamente con lo que aparece en la plataforma, sino, como les había prometido al principio de la clase, tenemos que profundizar en ello. Y aquí es donde vamos a esto. Okay, we have the passive voice. So follow these steps to convert or transform an active sentence into a passive one. Aquí les voy a dar una especie como de fórmula para convertir una oración de voz activa
a voz pasiva. Es una serie de pasos sencillos que si usted los aplica, va a ver que le va a salir bien fácil. So, step number one. Este es el primer paso. Identify the verb and the tense it is in. We have an example sentence. This is active voice. Alexander Graham Bell invented the telephone. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el verbo en esta oración? What's the verb in this sentence? Remember, if you need to participate. Okay, Estela Lara. Eso. Invented. Okay, very good. Gladys, do you agree? ¿Está de acuerdo, Gladys? Yeah, I agree. Yes, okay, great. Correct, okay. Yeah, the verb is invented. Very good. Okay, thank you, Estela, and thank you, Gladys. Ah, una recomendación nada más. En el caso estoy viendo ahí, bueno, ya estuvo. Que cuando levantemos la manita, siempre recordémonos de volver a apretar el botón luego, porque si no queda levantada y luego yo me confundo y digo, ¿quiere participar o se le olvidó bajarla? No sé, ¿verdad? Entonces, nada más estar pendiente de eso. So, yes, the verb is invented. Exactly. Okay, that's the first thing. But you also need to identify the tense it is in. Is it present, past, future? What is that? Invented. What is the verb tense? Who knows the answer? Raise your hand, please. ¿En qué tiempo verbal está? Okay, Astrid. And then Jenny. In past. It's in past. That is correct. Okay, very good. Sin embargo, hay varios pasados. ¿Cuál específicamente será? Maybe Jenny Sánchez can help us. Simple past. Simple past. Okay, very good. Okay, nice. This is simple past, also known as past simple. Es lo mismo el simple past y el past simple. En algunos libros le llaman simple past, en otros le llaman past simple. Yo estoy acostumbrado a decirle past simple. Okay, but yeah, very good. So that's step number one. Step number one is identify the verb and the tense it is in. The verb is invented and the tense is past simple. Very good. Now we know the following. Esto es lo que sabemos hasta ahora. The verb is invented and it's in past simple. So that's step number one. Step number two, identify the subject or the agent of the sentence. Okay, the subject of the sentence. Okay, so we have the sentence again. Alexander Graham Bell invented the telephone. Okay, what is the subject in this sentence? Estela and Natalie. Okay, vamos a ver. Alexander. Alexander Graham. Alexander Graham Bell. Okay, Natalie, do you agree? Yes, I agree. Okay, good. Okay, so that's correct. Okay, thank you, Estela, and thank you, Natalie, for your participation. Yeah, the subject of the sentence is Alexander Graham Bell. ¿Cómo identificamos al subject en una oración? Okay, normalmente es lo que va antes del verbo. Si usted dice, ¿cuál es el subject? Fíjese lo que está antes del verbo. Eso es. Okay. Así que, Alexander Graham Bell invented the telephone. Now we know that the subject is Alexander Graham Bell. Good. Now we know the following. The verb is invented. And the tense is past simple. The subject is Alexander Graham Bell. So far, so good. Okay? Pero veamos algo acá. No sé si están familiarizados con este término de aquí. Dice agent. The agent of the sentence. ¿A qué se referirá eso? El agent es la persona o la entidad que efectúa la acción del verbo. En este caso, ¿quién inventó el teléfono? Fue Alexander Graham Bell. Él es el que se esforzó en crear el teléfono. Él es el que creó la tecnología, ¿verdad? El que puso los materiales, el que lo ensambló, el que hizo un montón de pruebas y al final produjo el primer teléfono. Entonces, él es el agent, porque él hace la acción del verbo. Él es el que inventó el teléfono. ¿Ok?
¿Por qué les digo esto? Me van a decir, teacher, pero bueno, que no es el mismo subject, pues, ¿de qué nos sirve saber qué es el agent también? Ya van a ver por qué. Porque el subject no siempre es el agent. Y ya vamos a ver ejemplos de eso. Step number three. Identify the object of the verb. So, what about this? There's the object of the verb. Alexander Graham Bell invented the telephone. What is the object of the verb? Who knows? Estela. The telephone. The telephone. Let's see. That is correct. Very good. That's the object. And how do you find the object? It's very easy. When you have the verb and you know the verb, okay, you just have to say, Alexander Graham Bell invented what? The answer to that question is the object. Así encuentra usted el object. Usted dice, ya tiene el sujeto, luego el verbo, pero luego el verbo que es invented. El qué fue lo que inventó, qué fue lo que se inventó. Invented what? The answer is the telephone. Ese es el object. Una manera fácil de encontrar el object. Okay, so great. Now we know the following. The verb is invented, it's in past simple. The subject is Alexander Graham Bell, and the object is the telephone. Now we have all the elements we need to create the sentence in the passive voice. Ya tenemos todos los elementos necesarios, identificados, por supuesto, para crear nuestra oración en voz pasiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? How do you do this? There's the passive voice. Number four, you have to take the object from the active sentence and use it at the beginning of the passive sentence. So how do you begin the passive sentence? ¿Cómo comienzan esa oración? How do you begin the passive sentence? Who knows the answer? Let's participate. Jenny Sanchez and Francisco Isaac will go next, and then Manuel Aristides. Okay, so Jenny. With the object. Mm-hmm. And what is the object? The telephone. The telephone. Yeah, that is correct. Correct. Very good. The telephone. Okay. That's the object. And then you put that at the beginning. Okay. Very good. That's the beginning of the passive sentence. The second one, let's see. We need to use the verb be. Okay. The verb be in the same verb tense you identified in the active sentence. Okay, me dicen que se escucha interferencia. No sé si todos pueden escuchar una interferencia o si me pueden describir qué es lo que escuchan. Porque si todos escuchan interferencia, entonces el problema sería, bueno, está de mi lado. Pero si solo es uno o dos compañeros, entonces quizás es su conexión. Se escucha como medio cortado y como si tuviese un ventilador a la par y le estuviese dando en los micrófonos. Bueno, sí, tengo un ventilador por los zancudos, pero vamos a apagar. Ok, es que me acechan los zancudos acá, entonces lo tengo que poner. Si me ven que estoy así, ya saben que es por eso. Ok. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Un poquito mejor? ¿Más o menos? Ok, veamos. You have the telephone, okay? Step number five, you have to use the verb be in the same verb tense you identified in the active sentence. In the active sentence, you identified past simple. That means you need to use the verb be in past simple, okay? So what is the verb be in past simple that we need here? Volunteer, please. Gladys. Was. Was. Okay, good. Manuel Aristides, ahí veo que quieren participar. Do you agree? Manuel, do you agree? Oh, was. Okay, yeah. All right. So Gladys and Manuel, thank you very much. The telephone was. Very good. Was. Very good. Okay, el yes. El pasado de inventes. Mm-hmm. Nada más was. Que... el pasado... Mm-hmm. Tenemos, ¿verdad? Bueno, creo que alguien tiene la, la,
El micrófono prendido. Okay, so the telephone was. Step number 6. You have to use the verb from the active sentence, o sea, invented, in past participle form. Okay? You have to use the same verb, but this time in past participle. What is the past participle of invent? Who knows? What's the past participle? Mm-hmm. ¿Cuál es el past participle del verbo invent? It's the same. It's the same. Alguien me dijo ahí, pero no pude ver quién era. Amilcar. Amilcar, ok. Amilcar. No lo veo, no lo veo. Rufino. Rufino Amilcar. Uy, no lo veo acá en la lista, pero bueno. Thank you, Amilcar. El nombre no lo ubico, no lo veo por acá. Ah, ya lo vi. Tiene el mapa mundi al fondo. Yeah. Ok. So, yeah, correct. It's the same. Very good. So, it's invented. That's right. But why is it the same? ¿Quién sabe? ¿Por qué es igualito a la forma en pasado? Who knows the answer? Because it's a regular verb. It's a regular verb. Okay. Yeah, correct. Very good. It's a regular verb. And we know that for regular verbs, the past form and the past participle are exactly the same. The problem is when we have an irregular verb. If you have an irregular verb, then you have to memorize them because they are completely different. Okay. Por ahí vive Francisco Isaac, me estaba participando. Bueno, quería participar, ¿verdad? Y el siguiente de ustedes, se lo prometo, Isaac. Okay. Aquí ya veo que ya tiene rato levantando la mano. Okay. So the telephone was invented. And finally, step number 7. Number 7. You need to use by plus the subject, and that is the agent from the active sentence. And the subject and agent from the active sentence is Alexander Graham Bell. So who can tell me what is the complete passive sentence, the complete sentence, please? Let's see. Isaac, maybe, can help us. Repeat, please. Ah, okay. What is the complete passive sentence? ¿Cuál sería la oración pasiva, pero ya completa, con el paso final? Ocupamos by and the subject from the active sentence. Yes. Yes. Sería by plus the subject. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Let's see. That is correct. Very good. Okay. Jenny, you go for the next one. Okay. All right. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. That's your passive sentence. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, siguiendo esos pasos, identificando uno a uno los elementos de la oración activa, fácilmente podemos construir una oración pasiva. De nuevo, ¿qué tenemos? We have this. The telephone is the new subject. Y esto es lo que les decía. Ahora el teléfono se volvió, era el object y ahora es el subject. Pero mucho cuidado, no es el agent. ¿Por qué no es el agent? Porque el teléfono no hizo nada. Al teléfono lo crearon. Alguien más hizo la acción, pero el teléfono no hizo nada. No puede hacer nada. Es un teléfono, es un objeto inanimado. Así que es el sujeto de la oración pasiva, pero no es el agent. ¿De acuerdo? Luego tenemos el verb be que siempre tiene que ir en el mismo tiempo verbal del verbo en la oración activa. Si nosotros identificamos past simple, entonces el verb be va a ir en past simple. Si fuera present simple, entonces iría en present simple. Y así. Luego, the main verb in past participle. And finally, the agent con by. ¿De acuerdo? That's example number 1. Okay, we're going to go through example number 2. Oh my God, it's almost 8:40 now. Wow. Okay, second example. Again, number 1, you identify the verb and the tense it is in. Millions of people see superhero movies. Now you watch Marvel movies, for example, with Iron Man, Thor, Spider-Man, etc., etc. Everybody likes the superheroes. So millions of people see superhero movies. Okay,
volunteer. Jenny wanted to participate. Jenny, what is the verb in this sentence? See. See. Okay. Luis Alonso, do you agree? Yes, I agree. Okay, let's see. The verb is see. That's right. Very good. And now the second thing is, what is the verb tense? Ya sabemos que el verbo es sí, pero ¿en qué tiempo está? Eso es extremadamente importante. Si no identificamos eso correctamente, nos va a salir mal la oración pasiva. Garantizado que nos va a salir mal. Entonces eso es súper importante. So what is the verb tense? Mm-hmm. Who knows? Simple present. Simple present. Okay. Okay. Yeah, that is correct. It is simple present or present simple, que es lo mismo, ¿verdad? En algunos libros se llama present simple, en otros simple present, pero es lo mismo. Very good. Okay. Si usted identifica el verbo y además identifica el tiempo correctamente, ya está la mitad del trabajo hecho. Pero si usted no identifica el tiempo correctamente, entonces se va a equivocar a la hora de hacer la construcción pasiva. So, this is what we know. The verb is see and it's in present simple. Okay? So, step number two, identify the subject or agent of the sentence. What is the subject in the sentence? Stella? Superhero movies. Superhero movies. Are you sure? Is that the subject? Ah, no. Ah, what's the subject? Millions of people. Millions of people. That is correct. I'm sorry. Don't worry, don't worry. Millions of people. No hay problema con equivocarnos. De los errores aprendemos también. Okay? So, millions of people. Correct. Very good. Ese es el subject. Y también es el agent. ¿Por qué? Porque son estas personas las que ven las películas. Ellos efectúan la acción del verbo, que es ver. Por eso es el agent. En una oración activa, el sujeto siempre es el agent. Okay, so millions of people see superhero movies. Now we know the following. The verb is see, the tense is present simple, and the subject is millions of people. Good. Step number three, identify the object of the verb. ¿Y cómo lo identificamos? Solo decimos, millions of people see what? Y la respuesta, it's an object. What is the object in this sentence? Who knows? Jenny. Superhero movies. Superhero movies. That is correct. Very good. That's the object. We see, or we say, I'm sorry, millions of people see what? Superhero movies. Ah, that's the object. Okay. Ahora, también les tengo que decir algo que es muy importante. Existen ciertos tipos de verbos. Estos se llaman transitive verbs. ¿Por qué? Porque tienen objects. Existen otros verbos que son intransitive, que significa que no tienen objects, no pueden llevar objects. Eso quiere decir que cuando tenemos un verbo de esos, no se puede hacer una oración pasiva. Es imposible. Para que suceda una oración pasiva, el verbo tiene que tener un objeto. Si no lo tiene, entonces no se puede. Solamente se puede el active voice. ¿Okay? Por eso es importante identificarlo. Si usted está haciendo un ejercicio, y bueno, voy a poner acá un ejemplito. ¿Dónde está? Aquí está. Si digamos la oración fuera, Mr. I don't know. No quiero poner el apellido de nadie porque suene feo, ¿verdad? Digamos que es el apellido de la persona. Died yesterday. ¿Verdad? Murió ayer. Si usted trata de hacer esto y dice, ah, bueno, aquí está en active voice, lo voy a hacer en passive voice, no le va a salir por la simple y sencilla razón que aquí está el verbo. Dice, ah, died. ¿Died what? Esa pregunta no tiene respuesta. Por lo tanto, esta oración no puede ser en passive voice. Pero me dice, aquí está yesterday. Sí, pero yesterday no es el objeto. Solamente nos está diciendo cuándo murió el Señor. ¿Ok? Entonces, una oración como esta no tiene una versión pasiva. Solamente activa. Así que, por eso es bien importante identificar el object. Si usted concluye que no existe el object, entonces, por gusto, no se puede hacer la construcción pasiva.
volviendo. Millions of people see superhero movies. The object is superhero movies. Now we know the following. The verb is see. It's in present simple. The subject is millions of people and the object superhero movies. Now we have all the elements, all the ingredients to construct or to build or let's see, elaborate or formulate, okay, the passive sentence. Number four, you have to take the object from the active sentence and use it at the beginning of the passive sentence. How do we start the passive sentence here? Volunteer, please. Sonia. The microphone, please. Superhero movies. Superhero movies, correct. Okay. Antes era el object en la oración activa, pero ahora es el subject de la nueva oración pasiva, pero no es el agent porque las películas no hacen nada. Okay. Es la gente la que ve las películas. So, superhero movies. Very good. Thank you, Sonia. Next step, you have to use the verb be. Very important. You need the verb be in the same verb tense you identified in the active sentence. That means you need to use the verb be in present simple. So superhero movies, volunteer, please. Who knows the answer? Superhero movies? Are. Very good. Por ahí alguien me dijo, pero no sé quién fue. Okay. Pero bueno, quien me haya participado, muchas gracias, ¿ok? Pero siempre levantemos la manita para yo saber bien quién es. Pero sí, correcto. Superhero movies are. Correct. Very good. Superhero movies are. Francisco, you're next, ¿ok? Or, do you have a question, Francisco? No. You want to go next? Yes. Okay. With the bear. Mm-hmm. You? Then, well, the verb is not view, is see. We need the past participle of the verb see. Ah, yes. Do you know the past participle, Francisco? Not really. Not really. Okay, no problem. Don't worry. Jose Vega wants to participate. Seen. Let's see. Yeah, that's right. Very good. Okay, superhero movies are seen. Yes, the past participle of the verb see is seen. Now, this is an irregular verb. Okay, Estela, do you have a question? No, you want to go for the next part. Okay, so superhero movies are seen. And finally, you have to use by plus the subject or the agent from the active sentence. So, Estela, what's the complete passive sentence, please? Superhero movies are seen by millions of people. That is correct. Very good. Okay. And that's the agent. So, superhero movies are seen by millions of people. Very nice. ¿Qué tenemos que recordar siempre? Que la estructura principal del passive voice es el verb be y el verbo principal en past participle. No puede faltar ni una ni la otra. ¿De acuerdo? Very, very important. 8:48. Wow. It's very late. Bueno, vamos a tratar de hacer esto entonces. Your turn. Okay. What are we going to do? Take a look. You're going to transform these active sentences into passive sentences. How? Remember this. Muy importante. Identify the verb and its tense. Number two, identify the subject. Identify the object. Use the object at the beginning of the passive sentence. Use the verb be in the same sentence you identified in the active sentence. Use the verb from the active sentence in the past participle form. And finish the passive sentence and use by and add the agent from the active sentence. Es lo mismo que estuvimos viendo hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos tenemos? 21 participantes. That's a lot of participants. Okay, I'm going to create the breakout rooms with, let's see, groups of four, okay?
Vamos a hacer los breakout rooms con cuatro, vamos a hacer cinco grupos, van a haber cuatro personas en cada uno. Bueno, por el tiempo, quizás vamos a hacer cuatro grupos con cinco personas en cada uno. Va a ir de esta manera, ok, room one, Estela, Lara, Francisco Isaac, Gladys Imelda, Griselda Elizabeth y José Vega. Room 2, Astrid Michelle, Claudia Janet. Tenemos a alguien que se identifica como Hidráulica SADSB. No sé quién es. Ok, pero siempre recordemos cambiar esos nombres por el nombre propio, ¿verdad? Del participante. Sí, porque ahí no sabemos. Ok, thank you. Olivia Osorio en Rufino Amilcar. Room 3. A Luis Enríquez, Morena Medina, Paola María, Sonia Guadalupe, and Jenny Sánchez. And in Group 4, we have Alejandra Magaña, Luis Alonso Urias, Luis Enríquez, Manuel Aristides, and Natalie Alejandra. Entonces voy a crear Breakout Room. Les voy a compartir esta imagen que está en la pantalla por medio de WhatsApp y necesito que me hagan estas cinco oraciones en Passive Voice. Por favor, les voy a pedir que al entrar a los rooms, no van a estar de calladitos, de ahí, supuestamente trabajando en grupo, pero trabajando individualmente. No, la idea es que nos comuniquemos. Para eso creamos los breakout rooms, ¿verdad? No es para trabajar individual, es para apoyarnos los unos a los otros. Y yo voy a entrar a cada uno de ellos. Ok, so I'm going to create the rooms now. Please, everybody, join the rooms. Ok, ya les compartí a todos las imágenes por medio de WhatsApp. Por favor, revisen y voy a empezar a unirme a los grupos uno por uno. Cuando haga eso, automáticamente deja de compartir, pero ya tienen la información en el grupo de WhatsApp. Ok. The Queen. Hello, good evening. Hello. Good evening. ¿Puede alguien compartir la captura, por favor? Yo estoy con el teléfono, no sé si puedo compartir pantalla. Mi computadora se me descargó y no tuve chance de poderla cambiar. Por teléfono creo que no se puede. Si ven el grupo de WhatsApp, ahí les he compartido las imágenes para que todos lo tengan. No sé si les ha llegado. Sí, ya llegó, pero... Sí, se trampa. Me está costando que me cargue. Ah. Bueno. Y yo hice trampa porque yo saqué escrito cuando tenía en la pantalla, así que se trampa, pero no sé bueno. Cómo compartir. Bueno, no es trampa, no hay problema. La police officer stopped Amanda. La primera es Amanda was stopped by a police. Police officer. Amanda was stopped by a police officer.
Okay, very good. Office. I'm going to go into a different room now because I have to monitor everybody. Okay, see you in a few minutes. Okay. Fotografiar, es tomar una foto, fotografiar. The Queen. Pero no es ver. Fotografiar. Fotografiar, tomar una foto, es sinónimos. Fotografiar sí, es sinónimos. La acción, ¿verdad? ¿Qué hace? Es verbo. Photograph es verbo. Entonces, ¿qué quedaría The Queen? The Queen, ajá. The Queen. The Queen is photograph. Is in past simple photographed by the tourist. A la reina es fotografiada por el turista. Sería en pasado. Yeah, in Spanish. In Spanish. Are. Was. Was. The queen are photographed. The queen was. The queen was. Is the verb. The verb. Olivia, the verb is past. It's past simple. Mm-hmm. The thing is, when you say the tourist photographed the queen, photographed está en pasado. Por lo tanto, el verb be va a ir en pasado también. Ese es el indicador. Si el verbo está en presente, entonces el verb be va a ir en presente. Si está en pasado, el verb be va a ir en pasado también. Okay. Entonces nos queda, the queen was photographed by the tourists. Okay? Okay. All right. The three sentences, Astrid. Before you continue, I have to go into a different room now, so please continue. I'll see you in a few minutes. Excuse me, teacher. Hola, no están asignados a los grupos. Quiero ver. Sí, sí, pero yo tuve problemas. Ah. Tuve problemas aquí. Vaya, lo voy a mover entonces al... Bueno. Tenía dos dispositivos, entonces quedé separado y entonces me salí de uno, pero sí, ya veo que está. No pude ver ni la lista de las oraciones que había puesto, no pude hacer nada. No, no se preocupe, está en el grupo de WhatsApp, ahí les he compartido la imagen. Y sí. aquí me aparecen dos Luis Enríquez, lo que no sé cuánto. Sí, vaya. Es que me voy a salir de uno del móvil porque en ese es que tengo problema. Vaya, ya lo salí. Vaya, entonces lo voy a asignar al grupo 3 ahorita. Gracias. Bueno. This. Ah, ya terminó. No, entró a nuestra sala. In active voice. Find your line. Íbamos en el número 3. Your line boy broke our window. Your little boy broke our window. Your little boy broke our window. The bird is broke. It is present simple. Mm-mm. No. Mm-mm. Past. It's the past. Past. Mm-hmm. Broke. Mm-hmm. Ah, okay. Entonces, subject is este window. The window. Our window. Our window is, that's not the subject. It's the object. This or the subject. Object. Mm-hmm. Object. Mm-hmm.
Una manera también un poquito más, digamos, rápida de hacer esto es identificar de una sola vez el objeto. Identificamos el verbo e inmediatamente después el objeto. Si ya vimos que el objeto es broke, decimos broke what. ¿Qué fue lo que quebró? Broke what. ¿Qué será lo que quebró el niño? A window. Our window. Entonces ese es el object. Para ahorrar un poquito de tiempo podemos hacer así. Ahora que ya tenemos el object, comenzamos la oración y decimos our window. Our window. Y luego. Was. Was broke. I think we do it. Our window was broken. Was broken. El verbo. Our window was broken by your little boy. Así es. El verbo no queda igual porque tenemos que utilizar la forma en past participle. El verbo es break, ¿verdad? Aquí está en pasado que es broke y el past participle es broken. Es un irregular verb. Así que. Ya, the active. Our windows was broken by your little boy. Our window was broken by your little boy. Así nos dice, ¿verdad, Luis? Y también Jenny nos estaba diciendo, ¿verdad? Así es, correcto. Okay, I'm going to jump into a different room. See you in a few minutes. Okay. Hi, have you finished? Yeah. Yes. Oh, okay. What about number 5? ¿Cómo les quedó? Our meals are cooked by Mr. Johnson. Okay. Our meals are cooked by Mrs. Johnson. Okay. Yeah. Oh, bien ahí. Okay. We're going to check answers now. Okay. See you in 1 minute. Okay. Bueno, vamos a cerrar los breakout rooms ahora, ¿verdad? Esto nos deja un minuto para salirnos de ellos. Okay, can everybody see the screen? Good. Bueno, vamos. Number 1. Who wants to tell me the passive version of this sentence? Estela. Amanda was stopped by a police officer. Amanda was stopped by a police officer. Ahí está. Amanda was stopped by a police officer. Very good. Thank you, Estela. Nice. What about the second one? The tourist photographed the queen. Volunteer. A different person this time. Quiero escuchar voces que no he escuchado en toda la clase. Vamos. Ajá. Jenny. Bueno, vamos con Jenny. The queen was photographed by the tourist. The queen was photographed by the tourist. Very good. Thank you, Jenny. Okay, number 3. Your little boy broke our window. Manuel Aristides. And then Natalie and then Astrid. Okay.
Our window was broken by your little boy. Our window was broken by your little boy. Okay, yes. Nice. Thank you. Natalie, the prime minister opened this university in 1998. This university in 1998 was opened by the prime minister. Una cosita nada más tenemos que ver ahí. Cuando decimos in 1998, eso nos dice cuándo sucedió. Por lo tanto, no es parte del object. Eso lo podemos dejar siempre al final. Entonces, ¿cómo nos quedaría? This university was opened by the prime minister in 1998. Yeah, this university was opened by the prime minister in 1998. Very good. Thank you. And Astrid, the last one. Mrs. Johnson cooks our meals. Our meals are cooked by Mr. Johnson. Okay, good. Solo que es Mrs. Johnson. It's a lady. So our meals are cooked by Mrs. Johnson. Excellent. Okay. Very good. Bueno, ya nos pasamos, ya son las 9:06, así que tenemos que ir finalizando. Solamente les invito, ¿verdad?, a que vayan ya avanzando en la primera sección de la, bueno, más bien las primeras partes de la sección 1 en la plataforma, ¿verdad? Como les decía antes, hay que procurar que no se nos acumule, si no después ahí vamos a estar pues haciéndola la carrera y no nos va a salir bien. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, consulta, antes que terminemos. Todo claro. Okay. All right. Thank you very much. If that's the case, then I'll see you tomorrow here at 8. Thank you, everybody. Nice meeting you, and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you.